Lamentablemente, Óscar Martínez, Óscar Martínez, Edu Ponces, ¿con qué se despiden? Una última reflexión para cerrar este programa. Óscar. Pero yo con lo que me ha quedado claro en este tiempo es que, lo que ya hemos repetido, pero lo condenso, está ocurriendo una crisis humanitaria en México. Es una crisis humanitaria difícil de ver porque no tenés a la gente reunida en un campo de refugiados. Es gente que se mueve y que se oculta. Y es una crisis humanitaria que si ya ocurría desde el 95 o 90 que se empiezan a intensificar los delitos contra los migrantes, actualmente ha llegado a unos niveles que nunca habíamos visto. La mayor tragedia de los migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades que atraviesan México como migrantes de tercera, es decir, como polizones del tren, no había registrado niveles como los que registra ahora con la incursión del crimen organizado en muchísimo tiempo. Es una realidad de la que no se conoce. Los políticos no la conocen, la gente del Instituto Nacional de Migración no tiene claro a qué se está enfrentando y esto es un panorama bastante desilusionador, digamos. Edu, nos vamos. Solamente para terminar, una pregunta que creo que sale de siempre que contamos esto, ¿no? ¿De quién es responsable? ¿De quién es la culpa? Y no solo de quién es la culpa, ¿quién puede hacer algo? Nosotros vemos autoridades centroamericanas que están, que esto es algo que les está ocurriendo a su población y no están haciendo nada al respecto. Vemos que hay organizaciones internacionales que, para nuestro parecer, no están viendo la importancia del fenómeno y no están actuando. Pero lo claro, lo directo es, quien tiene responsabilidad sobre la seguridad de la gente que transita sobre México es el Estado mexicano. Somos conscientes de la situación con el narcotráfico en México. Ya no se pueden ganar otras batallas, es difícil ganar esta, pero hay cosas que sí se pueden hacer. Y hay que decirlo claro, aquí lo que está pasando es que están matando gente cada día y los están matando solo por ser migrantes. Pues ahí está, clarísimo el panorama, lamentablemente para efectos prácticos, pero efectivamente el Estado mexicano, que es el territorio del que hablamos, es responsable principalísimo de la seguridad de los mexicanos y de los que estén en territorio nacional. Gracias a los dos que nos permitieron escucharlos, que nos permitieron compartir con el auditorio de este programa lo que han investigado, lo que han trabajado, esta parte que se cierra en su estadía en nuestro país, y pues queda ahí esa gran cauda de imágenes, de investigación, de testimonios y del retrato del país que somos en esta materia. Gracias a los dos por estar aquí esta noche y estaremos en comunicación. Muchas gracias. Gracias, Edu, gracias, Óscar. Gracias a usted que nos acompañó. Hasta mañana. Buenas noches. Les espero en el programa de mañana. Fue de origen desconocido. ¿Qué? ¿Desconocido? Origen nombre, desconocido. ¿No? Nombre no se dio. La violaron. La violaron y la estrangularon. Después le metieron un poco de zacate, de monte y luego una blusa. Así es como vino aquí al Semejo. Nomás tuve la curiosidad de observarla cuando estaba aquí en el Semejo. Y es que tenía, según el médico, 23 años de edad. Y al hacer la necropsia, vio que iba a tener un par de gemelos, ¿no?